celebramos gozosos a Juan, el precursor de Cristo, el hombre que va adelante, anunciando y preparando la venida del Rey. Vino un hombre enviado por Dios y su nombre era Juan. Vino a dar testimonio de la luz y a prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. En esta alegría, unidos, alzamos la voz en una plegaria a Dios, porque nos ha concedido tan especial protección en este pueblo. De pie. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu nuestro hermano, nuestro Salvador, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Con gozo y alegría hemos venido este día a celebrar a nuestro Santo Patrono. Pidámosle perdón a Dios si en algo le hemos ofendido. Dispongámonos a participar en estos sagrados misterios. Poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pido, tengas piedad, Señor, por tu inmensa alegres el himno del Gloria. Dios nuestro, que enviaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo, alegra ahora tu iglesia con la abundancia de los dones del Espíritu. Guíala por el camino de la salvación y de la paz, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden tomar asiento. Isaías reconoce la elección hecha por Dios.
quien lo ha señalado aún antes de nacer para estar con él hasta cumplir su misión. Cada uno de nosotros ha sido elegido para ser luz y Dios está velando para que esa luz no se apague, no desista, sino que se propague a los demás. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Aun cuando estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: En vano me he cansado. Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad, mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos: Hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia y hacia el final de su vida Juan decía: Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. De pie. Te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. La posibilidad de asumir la vocación que Dios nos da y darle luminosidad, grandeza y color a nuestra vida con las prerrogativas que recibimos de Dios. Escuchemos.